Eso es. Y el segundo lugar se va a dar ese par de patines roller. Exacto. La concursante naranjo es Jennifer, la de verde Joana. Un minuto y medio, el que ponga más pelotitas en esa wincha al lado ya va a ganar. No hay nunca que parar de tirar el elástico. Atención, atención.
¡Acción! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, chiquilla! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Está pareja la cosa! ¡Joana está a tres pelotitas de llenarse el mini componente! ¡Está a tres pelotitas! ¡Todavía llegamos al minuto! ¡Joana se está acercando! ¡Jennifer está haciendo fuerza! ¡Se lo lleva Jennifer! ¡Apúrese Jennifer! ¡Eso es! ¡Joana agarra la última pelota! ¡Le queda una más todavía! ¡Fuerza, Jennifer! ¡Ay! ¡Y la ganadora! ¡Parece que es Joana! ¡Y Joana se lleva el mini componente! Juanito, excelente. A ver, señor Oso, ¿qué me cuenta, señor Oso? Mira, Marcelo, aquí este amiguito. A ver, venga. Uy, 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 quiere entregar su mamila. A ver, hágale, tome usted el juramento. Ya. Yo prometo. Dígale que levante la mano primero. Levante la manito, así. Yo prometo no usar más esta mamila. No usar más esta mamadera. Mamadera, usted no sabe hablar, ni dice mamera, ni dice mamadera. Es que los niños siempre le dicen tiene, así. Tiene que hablarle bien a los niños, si no son llenas. A los 7 años dicen, la mamera, ¿no? Mamá, ¿usted cree? Los niños son inteligentes, señor Oso, ya. ¿O no? Sí. Hay que hablarles bien a los niños, claro, siempre. Sí, la mamera es popín. ¿No? Ya. Bueno, esta mamadera, ya. ¿Puedo chutearla? ¿La quiere chutear? ¿La puedo chutear? Ya. Usted la chutea, yo no me meto en ese lío, ¿ah? ¿Eh? ¡Listo! ¡Señor Oso, cuidado! ¡Ay, rompí una cámara, señor Oso! ¡Mira, Marcelo, Marcelo, una foto! ¿Se la vamos a cambiar por qué cosa? Sáquese una foto con aquí, con viejo pastor. Ya. Agranda el lente. Tome. Con el pastor, ¿no? Y ese para usted. ¿Quién va a entregar chupete? ¡Acá! Ya, usted, Chester, toma ese juramento. Ya, a ver. A ver, a ver si está bien. Levante la manito, levante la manito. Sí. Mirando para allá, para allá. Levante la manito. La mamila. Yo prometo. Repita conmigo. El tete. Tiene que decirle yo. Repita conmigo. Yo prometo. Yo prometo. Diga, diga, yo prometo. Ya, listo, ya. Ya, muchas gracias. Lo podemos votar? ¿Lo votamos? ¿Nunca más? La foto, la foto. La foto, la foto. Venga. Falta el bigote todavía. La foto falta, ahí. Ya, la foto y también un cassette de cachureo. Se acabaron los chupetes, ¿ah? Bueno, ¿cuál es el mejor cartel, señor Oso? Rápidamente. Le vamos a regalar esta mosca al mejor cartel. Esta mosca, el mejor cartel. Al que al Oso le guste más. ¿Cuál? Mira. Hable, señor Oso, a ver. Aparte de ser muy bonito y que están todos los personajes, el mensaje es hermoso. No a la violencia infantil. No golpeen más a los niños, por favor. Eso es. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿De la camiseta? Ah, el colocolino la hizo. Entréguele la mosca entonces, ¿ah? Eso es. Nosotros vamos a comerciales y ya volvemos. Música, maestro Juan de Dios. Ven, para acá, te voy a contar algo. Ven. Antes que nos vayamos a comerciales, quiero decirte que después viene el hospital y también el concurso Los Realistas. Pero ya se nos viene el año nuevo, se nos viene el nuevo milenio. ¿Y qué les puedo decir? Que este mundo, que esta tierra tenga lo que más necesita: paz y amor. ¡Póngale buena, muchachillo! ¡Ah! ¿Qué pasa? Ay. Ya estamos de vuelta, los comerciales. ¿Qué pasó? Se enamoró de ella. Desde que la vi, se enamoró de ella. ¿Cómo está, Brucito? ¿Cómo está usted? ¿Contento? ¿Qué
¿Qué le pasa, Ambrosito? Oye, ¿qué le pasa? Cuidado. Oye, ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Se desmayó, Ambrosito. Llévense al hospital de Cachureo rápido. ¿Cómo lo hallaron en esa camilla vacuna al hospital, oiga? No hay más. Bueno, ya. Estamos faltos presupuesto. Este es el hospital de Cachureo. Algo en tu cara me da risa. Cuénteme, amigo Gerardo, ¿cuál es su problema, pues? ¿Cuál es el hueso que no soltó bien? La rodilla, doctor. Ah, la rodilla, ya, tranquilito, ya, Pacho. Rojita, póngale bueno, usted sabe, pues. Pues estamos con doctor Epidemia. Oiga, doctor, no, tranquilo, no, que ahora le va a soltar bien. ¡Doctor! ¡Me quieren matar! ¡Contigo! ¡Contigo! Dolores, vine en cuanto pude. ¿Qué es lo que pasa? Apenas pude terminar mi desayuno. Así veo. Ni siquiera alcanzó a cambiarse el pijama. Es que se ríen, si a cualquiera le puede pasar. Sí, doctor, usted el campeón del olvido. Cuénteme, señorita, ¿por qué me llamó en forma tan urgente a mi celular? Mire, lo que pasa es que ese paciente que está ahí creo que tiene algo grave. Oh, ¿qué le pasa a su pobre hijo, señora? Se tragó un juguete, doctor. ¿Muy grande? No sé, doctor. ¿Están preocupadas? Bueno, aquí lo vamos a examinar. ¿Mi estetoscopio? ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Tome, doctor! ¡Aquí está el mío! Gracias, ¡no le digo al campeón de los míos! Muchas gracias, señorita. A ver, muchacho, párate, por favor. A ver, ¿dónde estará ese juguete? ¿Estará por aquí ese juguete? ¡Mamá! 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 ¿No será ventrilo con su hijo, señora? No. Me temo que vamos a tener que operarlo, ¿ah? Señorita Dolores, que preparen al paciente. Ay, inmediatamente, doctor. Anestesista a la sala de recepción. Anestesista urgente a la sala de recepción. Señorita, ¿dónde queda el quirófano? Ay, aquí al lado, pues, doctor. Muchas gracias, señorita, muchas gracias. Este mono me va a volver loca. Chanchito eres. ¿Llamar al paciente que operé ayer? A ver. Enfermero Lápiz, se le solicita en la recepción. Lápizito, vaya a buscar al paciente que operé ayer, por favor. Muchas gracias, Lápizito. Muchas gracias. Señor, ¿usted ha sentido molestias en la guatita? ¿Unas pequeñas clavaditas? Sí, doctor, y bastante fuerte. Señorita, prepare el quirófano. Encontré las tijeras y el bisturí. En 5 minutos lo recupero. Cuente, y en esa camilla ordinaria me quería llamar a mí. Esa ambulancia, quiero decir. ¿Qué ambulancia? A usted merece que lo piquen bien picoteado. ¿Quién? El zancudo Draculón. Rico, está todo tranquilo y oscurito. Voy a picar. Arrancarse, que aquí llegó papá. Soy el Draculón. ¡A picar! ¡Ah! ¡No, no! ¡No me cierren la puerta! ¡No! ¡Sangre, quiero sangre! Ha ha ha!
voy a entrar. Por la puerta, las ventanas, las rendijas o el portón. Cierren bien por todas partes, que el zancudo quiere entrar. Tiene lista la chupeta y a todos quiere picar. Te picó el zancudo gasculón. Te picó el zancudo gasculón. Tengo lista la chupeta y afilado los colmillos para picar con muchas ganas el cuellito de los niños. Cierren bien toda la casa, a dormirse tapaditos y a cuidarse del marulo, que no pique tu cuellito. Te picó. Entre los ríos, en la alcoba de los reyes y en la casa de los cuicos, he picado a los pulentos desde Rambo hasta Nerón. Tengo más de 2000 años, pero nadie me atrapó. Sangre, quiero sangre. Apaguen el enchufe eléctrico, de nada sirve. Los polvitos mágicos, el spray, soy el Draculón. Zancudo Draculón, he nacido en Transilvania, soy hermoso y sabrosón. Es un partudo fanfarrón, pesado y atrevido, cara dura y chupetón. No me cierren las cortinas porque igual yo voy a entrar. Por la puerta, las ventanas, las rendijas o el portón. Cierren bien toda la casa, a dormirse tapaditos y a cuidarse del malulo, que no pique tu cuerquito. Te pico, te pico. He vivido entre los ricos, en la alcoba de los reyes y en la casa de los cuicos. He picado a los pulentos, desde Rambo hasta el Nerón. Tengo más de 2000 años, pero nadie me atrapó. Muchachos, defiendan a su jefe. Atrapen a Don Gualo para picarlo. Ay, yo estoy mal, pero me voy a recuperar. Ay, que me dolió. El zancudo de Gulón. La base de nuestro próximo concurso. Adelante, maestro Juan de Dios, con la música del jingle de las niñas. Vamos a cantar con ganas. Al público gritando. Uh-huh. Aquí tenemos a la señorita Soledad, mi amigo Felipe, la señora Patricia. ¿Cómo está, Patricia? Súper bien. Súper bien. Mónica por allá. Mónica, ¿cómo está, Mónica? Muy bien, bien, bien. Con Manuel y con Carmencita. Atención, atención. ¿Con quién vamos a comenzar? ¿Patricia o Mónica? Elija usted, señor Lápiz. Elija usted. Ya. Con Patricia. Entonces, ustedes suban niños, vayan a ponerse arriba. Tienen que tirarle pelotas a la señora, cosa que no logre llegar a la plataforma. Si usted llega, señora, va a tener un minuto y medio de tiempo, no se puede afirmar con las manos, nada. Tiene que llegar caminando arriba, se podrá ganar una consola de videojuego usted y estos niños que están acá. ¿Por qué dirá estos niños que están acá? Porque ellos van a concursar en contra de ella. Atención, atención, póngase ahí, Patricia, váyase por el medio, mejor por la wincha del medio. Un minuto y medio, acción. Vamos, 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 Patricia. Ay, 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 a ver, a ver. La técnica, la técnica. ¡Ay, Patricia! ¡Hijo! Llevamos 10 segundos. ¡Cuidado, Patricia! Va llegando a la yarda número 3. ¡Ay, ay, ay! Póngase para allá usted, señor Lápiz. Pase para allá, corriendo. ¡Corra, señor Lápiz! Usted allá, señor Oso. Usted, señor Lápiz, ¿dónde está? Aquí. Llevamos 27 segundos y Patricia está subiendo. ¡Ay, se acaba de salir de la pincha! ¡Ay, qué lástima, Patricia! ¡Párese solita, párese solita! ¡E intente de nuevo! Vamos subiendo. Ahí va por la wincha al lado izquierdo. Atento, señor Oso. Sí, señor. 43 segundos. Parece que no va a alcanzar a llegar. ¿Se va a cambiar de wincha o no? Va a quedar sin calcetines. Se va por la de la izquierda. Llevamos 52 segundos. Vamos, Patricia.
57 segundos. Patricia, póngale ahí. Váyase por la wincha. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Un esfuerzo, Patricia! Tírese hacia el otro lado si en la casa puede para que la vean en la casa en la tele. Bueno, apenas está subiendo, ¿qué le vamos a pedir tanto que se gire? Va 1:14. Pero Patricia, vamos. Póngale eso con ganas, Patricia. Patricia, minuto. 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patricia, ya no le hizo más empeño. ¿Es muy difícil? Oye, cansador. Cansador. Se le salían los calcetines. Pues claro, yo decía, ¿cómo tiene los pies tan largos esta señora? Ahí está. Bueno, bueno, pero véalo en cámara lenta como usted trató de llegar. Cachureos. 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 Ahora le toca a usted, Mónica. Con que usted llegue, usted no tiene límite de tiempo dentro del minuto y medio. Si usted se muera 50, 60 segundos, da lo mismo. Usted se va a ganar la consola de videojuegos junto a estos niños que eran sus acompañantes. Porque usted ni los calcetines podía agarrarse, ¿eh? Bueno, bueno, atención, póngase ahí, Mónica. 1:30, no puede ocupar las manos. Póngase nomás, Mónica. Váyase por al medio si quiere. ¡Acción! Vamos, Mónica. Uy. ¡Ay, ay, ay, ay! Más rápido, muchachos, arriba ustedes con las pelotas. Está muy lento. Está muy lento. Parece que Mónica va a llegar. Parece que Mónica va a llegar. Está muy lento, chiquillo. Está por llegar. No se puede tomar con nada. Está por llegar. ¡Técnica, sí, bravo! Y Mónica es la ganadora. Mónica, junto a Soledad y Felipe, pónganse para allá, Felipe. Cada uno se lleva una consola de videojuego. Muchas gracias, señor Oso. Muchas gracias. A ver, ¿dónde están las mejores sonrisas? A ver, quiero pura sonrisa. A ver la sonrisa. Señora, usted no tanto, señora, casi se traga el estudio. Ya. Tu sonrisa canta epidemia. Ahí viene ella, la novia de América. Tu cara me da risa. ¿Qué será? Tengamos paz.
es una canción que tuvo su éxito este año en Cachureos. También tuvo mucho éxito la sección que tuvimos con Juan Cristóbal. Él hace algunos días me entregó esta tarjeta de Navidad. La vamos a mostrar ahí. Y en su interior dice: a Marcelo y todo el equipo de Cachureos, con quienes he tenido una maravillosa experiencia, le desea cariñosamente Juan Cristóbal. ¡Démosle un aplauso, Juan Cristóbal! ¡Bravo, bravo! Además, yo quiero agregar que hace algunos días nuestro canal recibió una distinción de FONADIS, el Fondo Nacional de Discapacitados, que lo recibió en parte por el trabajo que hemos realizado con Juan Cristóbal en el Cachureos. ¿Qué ha sido lo que a ti más te ha gustado de este espacio que tienes en nuestro programa? Las canciones. Las canciones, lo que más le gusta. Pero en tu programa, en tu espacio, ¿qué es lo que más te ha gustado? Los entrevistadores que no podías sostener la cabeza. Ah, te impactó esa imagen. Fíjate que ahí lo estamos recordando, de la niñita que no podía sostener su cabecita. Además, dime una cosa. ¿Cómo lo has pasado en el colegio? ¿Qué te dicen tus profesoras, tus compañeros de curso? Todos felices. Todos felices. ¿Y la mamá, el papá, los hermanos? Todos contentos. ¿La nana? Contenta, mira. Todos contentos, la nana contenta. Hasta la nana está contenta. La nana siempre la acompaña, pero ahí está la nana. ¡Hola, nana! Nosotros queremos mostrar un poquito, un compacto de lo que hizo Juan Cristóbal este año en Cachureo. Adelante. Ella es la Paula. La conocí ayer. Hoy me dijeron que era diferente. Yo no lo noté. Además, nadie es igual a otra persona. Yo lo único que sé es que mañana jugaré con ella y será mi amiga para siempre. A mí me gusta mi forma de ser. Voy a trabajar en el programa Cachureos del representador de notas. Les quiero contar, chiquillos, que Juan Cristóbal va a participar y va a ser parte de un equipo, de trabajo. Y va a entrar al mundo del trabajo. ¡Bien! Esperemos que lo haga bien. Y ojalá que me resulte. Y por supuesto que resultó. Conocimos a Valentina de Tocopilla, a Camilo de Santiago, a Rodrigo de Concepción, a niños de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, a niños como tú, como yo, como todos, a niños con capacidades infinitas que nos hicieron dar cuenta que nuestro mundo será mejor. Un mundo sin diferencias, donde todos tendremos la oportunidad de ser niños. Vuelvo a hacer tu participación, para que le cuentes a los amigos. Representador de notas. Representador de notas. De notas. Ya. Representar niños con dificultades. Ya. Con dificultades que pueden superar. Exactamente. ¿Y con qué se supera eso? Con perseverancia. ¿Por qué es tan importante la perseverancia, Juan Cristóbal? Porque uno piensa y todo se logra en la vida. Todo se logra en la vida. Todo se logra en la vida. Yo quisiera que mis ojos pudieran ver el mar, poder ver las estrellas y también a mi mamá. Pero Dios no ha querido darme a mí la claridad. Y yo veo con el alma de los demás. Y así me he enamorado con tanta naturalidad. Yo amo el campo y las flores, yo también amo el mar. Yo quisiera que algún día pudieran los demás mirar con los ojos del alma aquel que sufre más. Si viviéramos todos en total oscuridad, así aprenderíamos a amarnos de verdad. Quiero trabajar en un lavaseco. Quiero ser doctor. A mí me gustaría ser zapatero. Yo jamajai o vecina armonía. Quiero formar un grupo teatral. De la mano de Juan Cristóbal, todos pudimos soñar. Todos compartimos el mundo de esfuerzo y de superación que tienen los niños con necesidades especiales. Pero lo más importante, todos tuvimos la posibilidad de conocer y tener más amigos. Amigos para toda la vida. Juan Cristóbal, ahí algunos niños decían que querían ser doctor, que querían trabajar en un lavaseco. ¿A ti qué te gustaría hacer cuando grande? Actor. ¿Actor? ¿Por qué actor?
Para actuar en teleserie. Para actuar en teleserie. ¿Te gustaría actuar aquí en el Canal 13, una teleserie? En el 13, sí. En el 13, le encantaría, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, por mientras, nosotros te queremos preguntar si te gustaría seguir el próximo año. No como actor, sino que como coanimador. ¿Te gustaría seguir con nosotros? Me encantaría. ¿Sí? Trato hecho. Sigue con nosotros entonces, Cristóbal, el próximo año, ¿eh? ¡Bravo! ¿Ya? Miren, le tenemos un regalo a Cristóbal. Para que practique la computación, el programa le regala un computador para que se lo lleve para la casa, ¿ya? Nuestro regalo de Pascua atrasado, ¿está bien? Ya. El mundo. Ahí está, pues, ¿eh? No era mucho lo que quería, ahí está. Mi hermano no me quería prestar su computador. ¿El hermano? El hermano. No me quería prestar el computador, pero ahora lo saca pica con el mío. Listo, ahora saca pica con el suyo. Bueno, felicidades. Vamos ahora a un videoclip. Los Coscachos en Cachureo. Música, maestro Juan de Dios. Para todos aquellos papás que son buenos para pegarle a los cabros chicos, no lo hagas, po. Nada que ver. No entiendo por qué siempre a ti te retan tanto. Yo no entiendo por qué siempre a ti te retan tanto. Si tú lloras, niña, eres travieso. Si haces pipí en la cama, no hay quien te gane en eso. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Aunque no puedas salir ni puedas ver la tele, eso no es problema. Eso no es problema. Eso no es vital. Córtela, pues. No queremos montes, no nos dejes tanto. Lo que quiero es cariño para siempre. Ser feliz cuando papi y mami llegan, les decimos así. Llegó mamá, llegó papá. Papi, mami, 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 mi papi mío. Mi mami mía. No queremos montes ni coscachos. Tienen que entender que somos muchachos. Derechos del niño, no abusen, no abusen. Claro, hay que conversar con los niños. No queremos golpes, no nos dejes tanto. Lo que quiero es cariño para siempre. Ser feliz cuando papi y mami llegan, les decimos así. Llegó mamá, llegó papá. Papi, mami, 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 mi papi mío. Ya se vuelve el ambiente, el olor a chorizo. Laguna Verde presente en Cachureo, Laguna Verde. Valparaíso. Mira, lo puse a correr el pelo. Atención. Necesito a tres luchadores, cuatro luchadores contra Chancho Man. Yo lo elijo, yo lo elijo. Pueden ser papá, niño, cuatro pueden ser. ¿Usted, señora, quiere concursar? Venga, señora, pase, por favor. Necesito un papá también. A ver, a ver, a ver. Un niño, el gordito que está arriba, que venga. Alguien más por acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a elegir por este sector los contendores. Me faltan dos. ¿Alguna niña, usted, señorita? Y un caballero más, el de barro que está ahí, que venga. Vamos a ver, porque aquí llega la locura. ¡Chancho Man! ¡Vaya!
señor? Mauricio. ¿Su nombre, señora? Julie. Judy, ¿su nombre? Abril. Pablo. Usted puede ser año nuevo, mire. Vamos a comenzar con Pablito. Métase a la argolla, Pablo. En esta primera pelea, la última del año, la última del milenio que se va. Chancho Man luchará contra Pablo. Pablo, métase adentro de la argolla. Pablo, métase adentro de la argolla. Adentro, Pablito. Vamos a ver si cae Pablito en la argolla. Se va. A lo mejor será derrotado en la primera. Será difícil, ¿eh? Los concursantes, solamente por el hecho de estar presentes, se llevarán un personal estéreo cada uno. El que derrote a Chancho Man se ganará una bicicleta. ¡Atención! ¡Uy! ¡Acción! ¡Pablo! 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 Señora, le toca a usted. ¡Vamos, señora! ¡Métase en la argolla, señora! ¡Vamos, Judy! Porque es el momento de la segunda pelea de la tarde. La última del milenio. ¡A pechugue, señora, a pechugue! ¡Atención! ¡Acción! Falta ahora la señorita. Adelante, señorita. En la tercera pelea, la última de Chancho Man. Abril. El próximo año, si Dios así lo quiere, llegará un nuevo concurso del desastre. Chancho Man, atención. Fuerza. Parece que nuevamente ganará Chancho Man. ¡Oh! Ha sido derrotada. Solamente queda este viejujo. Vamos a ver. Vamos a ver si este viejujo le gana. Atención. Tyson, dele con todo lo más a este caballero. Tiene autorización. Atención. Atención. Acción. Así te quería ver, para siempre ahí, metido adentro. ¿Qué? Ahí, tranquilo. Fíjense los amigos de La Calera que vinieron hoy día. ¡Hola, cabrón! La Calera y se presenta en Cachureos, ¿ah? ¿A qué hora llegaron aquí, chiquillos? Dios, se te echó clarito. A las nueve. Y esta señorita me dice que es una de las ganadoras del viaje a Orlando, Natalia. ¿Cómo lo pasaste en Orlando con Cachureo? Bien. ¿Bien, bien? ¿Y cómo era el hotel? Bonito. Bueno, y aquí estamos. ¿Su nombre, señora? Viviana. Señora Viviana, cuénteme, ¿cómo la trataron en el viaje? Un sueño, desde que salimos del canal, que nos fue a dejar el... Con el... La gente del programa, ¿ya? Fantástico el viaje, todo hermoso. En Disney World, un sueño. ¿Ya pagaron algo o no pagaron nada? Nada. ¿Tenían auto? ¿Cómo se movían de un parque a otro? Había movilización del hotel, que nos trasladaba a distintos parques. Íbamos con viático, así que no gastamos nada. ¿Y el hotel era más o menos nomás o no? Fantástico, el hotel. ¿Ve? ¿Y la niña qué número de socia es? 1850. Ah, es de las primeras. Primera socia, o sea, era guaguita cuando la hizo socia usted. Éramos guaguitas, sí. ¿Y qué le diría a la gente que a veces no se hace socia? Ah, no, que se tiene que hacer socia. Nosotros fuimos con una niña de con un niño de Antofagasta y un niño de San Antonio, de Tiltil, de Puente Alto. Fuimos un grupo de 5 niñitos con mamá. Y fue fantástico, un sueño. Bueno, ¿sabe quién quiere ir? Y también se hizo socio, pero un vacuna, el alcalde de la Municipalidad de Cachureo. Para mí que a vender el pasaje ese gallo. ¿O no? ¡Claro! Fíjense lo que pasa, las cosas que pasan en la Municipalidad.
flamenco. ¡Agua! ¡Guácala! ¡Sí! ¡Dos! ¡Oh, me lo hundiste! ¡Bien, bien, Juanito, bien! ¿Cómo lo cachaste? Porque el agua era limpia. Claro. Ya estoy listo para escuchar las quejas de nuestros ciudadanos. Lo voy a probar. ¡Chester! ¡Pásame la corchetera! ¡Chester! ¡Pásame la corchetera! ¡Ah! ¡La corchetera! ¡Claro, por supuesto! ¡Resulta, resulta! Ay, ay, ay. Oiga, señorita, ¿hasta cuándo me tramitan acá? Yo quiero hablar con el alcalde, pues. Espera un momentito. ¿Tiene número? ¿Para qué quiere número si no hay nadie más que yo aquí, pues? Lo siento, no lo puedo atender sin un número. ¡Por Dios, qué tremenda! ¡Esta municipalidad es como el ajo! ¡Consulta! ¡Oye! ¡Ya te comerás nomás! Ya, ya tengo el número, ya. Dios. ¡Número 25! ¿Cómo 25? Oiga, yo tengo el 6. Ya, venga, igual. Ah. Lo único que quiero es hablar con el Torrat, o sea, con el alcalde. A ver, ¿pidió audiencia? No, no pedí audiencia, pero traigo todos los papeles para que me den audiencia. Vamos a ver, formulario 22. Ahí está. ¡Ah! 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 Orden 314. 314, ahí está. También lo traje. A ver, certificado de residencia al día. Ah, la flauta, residencia. No lo tiene, este no lo tiene yo. No lo tiene, no lo tiene. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡También! ¡Los traigo todos monos picantes! ¡Sí, claro! ¡Carné de socio de cachureo! ¡Ah, esa cuestión no la... ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡No lo tiene! ¡No lo tiene! Bueno, va a tener que mandar una carta con todos sus datos a clasificador 444, correo 21, Santiago. Y cuando tenga el carné de socio, viene y pide audiencia. ¡Mire! ¡No pienso volver a esta municipalidad! ¡Chao! ¡Son todos iguales! ¡Del alcalde para abajo! ¡Chao! ¡Se fuiste de gordo! ¡Se fuiste nomás, cabrito! ¡La papilla! Carte más bacán que yo. Y hasta me compré Blue Chut. Igual por el aire. Oiga, seguro que son ustedes la oposición, la oposición política mía. Eso es. ¡Oh, que se pongan la camiseta! ¡Cacha desde que soy paguita, me gusta la arma! ¡Mira, mira! No se sienten escuchados por su edil. ¿Y quién es ese? ¡Usted! ¿Pero cómo la sentir escuchados aquí? Siempre que escucha todo el mundo. Las puertas de la municipalidad siempre están abiertas, siempre. Tiene que sacarle el pelín. ¡Nunca se lo queremos decir! ¡No, señor alcalde! Nosotros lo que le queremos decir es que usted tiene que abrir las puertas para escuchar el clamor de la gente. Claro. Venga, venga, venga. Para sentir
el olor de la gente, para empaparse de la gente. A propósito de olor, ¿cuánto pescado comió hoy día? Señor alcalde, usted tiene que escuchar a la gente, ser como ellos. Claro, identificarse con los que votaron por usted. O sea, parecerme a ellos. Sí, exacto. O sea, miren, carne propia, ¿cómo es eso? La realidad comunal. Déjame pasar. Eso es. Me está empapando. Prometo que a partir de hoy día voy a ser como la gente. Ya no saldré a gritar cae ese pescado en los balcones. Eso es. ¿Seré un alcalde modelo? Sí, sí. ¡Sí! ¡Eso me atropalde! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias, señor alcalde, por su ayuda. El nombre de rap lo saluda. De nada, loco, cuando queráis pescar el teléfono y me llamáis. Señorita Sharon, ¿qué más tenemos para después? A ver. Ay, sigan los del Club de Leones. ¿Qué? Los del Club de Leones. ¿Club de Leones? Oye, cabrón, ¿se dan cuenta lo que ha cambiado el Elvin? Claro, ahora se identifica, es más, se mezcla con la gente. ¡Se empapa! Sí, se ahora empapa. Tiene mejor llegada con la gente. Claro, mucho mejor ahora. Qué bueno, señor alcalde. ¡Señor alcalde, lo están esperando! ¡Lo del Club de Leones! Esa municipalidad es una de las que hay que cerrar, oiga. Oye, no sí, puede está... ser que esa cuestión funcione. O que haya cambio, y que haya cambio de alcalde. Y esa señora, la mamá, ¿cómo le da duro al alcalde? Oye, pobrecita, la señora. Atención, hace un tiempo estuvo Luis Miguel en Chile. Ahora solo queda su recuerdo. Pero no obstante, ha dejado un gran astro de la canción, su doble, Douglas Wenceslao. Que yo sufro por ustedes las penas del amor. Otra vez, aquí estoy y digo presente, sí señor. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. Un corazón de sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. En las cosas del amor yo siempre viví penando, porque tengo un corazón que es de carne y va sangrando. Los viejos amores son, ¿qué es lo que son? Heridas que duelen tanto. Por eso mi corazón no soporta más quebranto. Ay, Wenceslao, siempre te toca la dura. Será mi destino. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. Un corazón de madera yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar. Por culpa de una coneja muy bonita y muy coqueta, mis amigos ya comentan que se ve corrió una teja. El corazón de un conejo
es puro pasto y verdura. Ay, ay, ay. Prefiero a un cazador pa' que me llegue la dura. Ay, ay, ay. Aquí estoy, capítulo zona abierta. De Douglas, vénselo. Nos vamos a comerciales, pero ya volvemos. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! No se vayan, recuerden, ya viene el clip, el gordito más gordo. Ah, y también el gran concurso, el tanque. Y por supuesto, canta cachureos. Y canta muy bien, porque en este nuevo milenio les tenemos un mensaje de paz y amor para toda la humanidad. No se separen de nosotros. Es una mosca. Música. Señorita, señorita, usted me entrega esta. Venga, 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 venga. ¿Nunca más va a usar chupete? No. Nunca más, seguro. ¿Usted nunca más? ¿Usted nunca más va a usar? Démelo también ahí. Ahí. Está hablando con la. Oh. ¡Al revés! ¿Y usted tampoco, nunca más? Ah, ¿usted se quiere llevar ese? Oh. ¿Y cuál me va a dar ese? Vino a hacer un cambio nomás. Oiga, oiga. Señorita. Oiga, ese chupete de allá. Ay, bueno, no. Nunca más chupete. Uno. La foto, la foto. Dos. Tres. Uy. ¿Y eso? Uy. ¡Ay! La cámara. Ahí está. No hay más. Este. Nunca más. Nunca más chupete. ¿Seguro? Ya, se va el chupete. Listo. Bueno, y cada niño entonces se lleva la música de cachure. Va, venga a buscar una música de cachure. Ahí está. Eso es. Vamos, muchachos, al clip del gordito. ¿Usted cuántas mamaderas se tomaba al día cuando era chico? Oye, no, a mí me ponía en esos estanques con leche, le ponía un este de guante por todas partes en su baño. No, le puedo creer. Así la mamadera. Bueno, se nota, se nota, me se nota. Me ponía abajo la vaca yo nomás. Por eso que llegó a las 6 cazuelas diarias. Pues, ¡déjale! El gordito más gordo. Y claro, cuando está pues. La dieta. Yo soy el gordito más gordo de todo este lugar. Se me revienta la panza. Me cruza el pantalón. Por eso yo quiero adelgazar. Yo quiero adelgazar. Yo quiero ser igual que un pajarito. Y al verme caminar, la gente me dirá: qué lindo y qué delgado está Gualito. ¡Vaya, oye! Soy el guatón de la tele y quiero ser galán, galán de una teleserie y estrella del canal. Por eso yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar, yo quiero ser igual que un pajarito. Y al verme caminar, la gente me dirá: ¡qué lindo y qué delgado está Gualito! ¡Ajá! ¡Claro que estoy más delgado! ¡Cuando se nota! ¡Hasta estoy más ágil! ¡Me siento más joven! Por eso que ahora como tan solo 6 cazuelas, porque quiero adelgazar. Porque quiero adelgazar. ¡Ja, ja! ¡Quiero adelgazar!
ser que un pajarito. ¡Ay, ay! ¡Atención! Porque llega el último concurso del Milenio del Tanque. Vamos a ver cómo se llaman nuestros concursantes. Primero que nada tenemos a don Francisco. La señora Claudio, señorita. Señora Claudia, don Claudio. Oiga, puras Claudia nomás. Claudio, son de Punta Arenas. Punta Arenas ya. Va quedando atrás. Y la cerrazón cubre más y más el largo camino que el vaquero lleva en su nido. Qué lindo me sale esa parte. Cántelo usted, Juanito. Punta Arenas ya. Tirarinara. Tirarinara. Elige un sobre, señor, y no lo abra, no lo abra. Señorita, agarre el sobre más helado, usted de Punta Arena. Atención, en cada sobre hay un premio. Un refrigerador. Cada vez que la señorita que se llama... Anita, cada vez que Anita le pega el blanco, se le va a caer un balde con agua. El agua está tibia por si acaso, señores. Enseguida los maquillamos y le prestamos ropa en el canal. Para eso somos el canal... Usted sabe, el de la señal, pues. Listo. ¿Cuál otro? Si usted le pega, se gana el mismo premio que está en el sobre. Usted y la persona a la cual hizo impacto la pelota de tenis. Atención. Pelotas nuevas. Acción. Vamos a ver cómo anda la puntería. ¡Hey! Mire, mire, oiga, señorita, métala con la manita tranquila nomás. ¡Hey! Noto un poco de cambio. ¡Hey! Hijo. Uy. Apúntelo, señorita, está tirando al lote, siga el círculo. ¡Hey! ¡Siga, sígalo, sígalo! ¡Hey! ¡Sígalo! ¡Sígalo que se va a perder los premios, señorita! ¡Mueva el tanque, señorita! ¡Señorita! ¡Oiga, está tirando al lote, señorita! ¡Casi! Pásele tres pelotas más. Y si no, no hay premio para nadie. Aquí las tiene. Apunte, apunte bien. Señorita, acá, acá. Ahí el blanco, Anita. ¡Ájale! ¡La última! Lo siento. No hay premio hoy día. No hay premio. Con la mano. Es el último. Se acabó el programa. Para hacer el concurso, primero que nada, me tienen que recoger todas las pelotas en 3 segundos. Y necesito otro disparador del tanque. A ver, usted que está con el gorro, venga rápidamente. Apúrese, joven. A la señorita le va a dar un premio de todas maneras. Vaya por allá, le vamos a regalar una cámara fotográfica. Vamos a ver si este joven tiene mejor puntería. ¡Súbase, joven! Estas pelotas y no hay más, porque es el último del milenio. Y no hay más. Atención, tiene que mover el tanque. Sí, ¿está listo, joven? ¿Está listo? ¿Cómo se llama usted? Mauricio, atención, fíjese bien. Fíjese allá. ¡Acción! ¡Apunta, Mauricio! ¡Ay, ay! ¡Apunte, Mauricio, apunte! ¡Apúntelo, apúntelo, va! ¡Apunta, Mauricio! ¡Mauricio, mueve! ¡Oye, qué pasa hoy día! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Vamos, Mauricio! ¡Apunta mucho, hijo! ¡Tanque, güey! ¿Sabes que me subo yo a la cuestión? ¡Mueva el tanque! ¡Muévalo, muévalo! ¡A ver, a ver! ¡Ay, casi! ¡Mira! ¡Está apuntando para allá! ¡Stop, stop! ¡Se acabó el concurso! ¡Ya! ¡Otro! Alguien que pueda manejar el tanque de verdad. Que lo pueda mover, que los, usted de Puma. Vamos a ver. Entréguenle una cámara fotográfica a Mauricio. A recoger las pelotas. Oiga, esto. Usted sabe. Ya sabe, ¿ah? Me voy a mi ubicación. Está recibiendo la instrucción. ¡Atención! ¡Acción! Eso, eso, sigue, eso. Muévelo para acá, sigue. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Ay! ¡Está cerca, está cerca! ¡Ay!
bájate a tu lado. Ay. Veamos qué se ganó. Siéntese allá, caballero, usted. ¿Quién le dijo que separara? ¿Quién le dijo que separara? No, son bromas. Se ha ganado el señor Francisco un videograbador y también uno del tanquista. ¿Seguimos o no seguimos? ¡Sí! ¡Ya, total, ya! ¿Seguimos o no seguimos? ¡Sí! Oh, perdón, mis... ¡Pásame el zapato! ¡Cuidado, cuidado! Oh. ¡Atención! ¡La del milenio! ¡Atención! ¡Cualquier mayonesa hoy día! ¡Acción! ¡Ya, Francisco! ¡Apunte, Francisco! ¡Apunte, apunte! ¡Mueve el tanque, Francisco! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Ájale! ¡Apunte, Francisco! ¡Sígalo, sígalo, sígalo! ¡Ay! Vamos a ver. La señorita Claudia se ganó una bicicleta. ¡Bravo! Y una también se lleva el tanquista. Eso es. ¡Francisco! Vamos a ver, le quedan todavía. Mire, le vamos a dar. ¿Cuánto le quedan? Dos, le vamos a dar dos pelotas nuevas. No más, porque es muy largo. Dos pelotas. Atención. Dos pelotas para que le pegue. Dos concursantes, dos pelotitas. ¡Acción! ¡Ay! ¡Hey! Mire, esto se hace así, joven, mire. Esto se hace así. Voy a empezar con el caballero a la derecha, mire. Maestro Joao, por favor. Déjeme cargar. Meta ruido usted, pues. No, si no. Esto se hace así, mire. Poder de la calle. ¿Epidemia? Sí. Cárgueme, por favor, la pistola de agua. ¿Qué cosa está haciendo? Se me dio loco. Cárgueme la pistola de agua, por favor. ¿Pistola de agua? Oye, la tremenda mira que tiene. Se la hago a Juanito. Ahí está bien. Mire, esto se hace así. Fíjese, mire. No puede ser. A ver. No. Tranquilo. No le pega, no le pega. ¡Conchante, pues! ¡Conchante! A ver, señor, ¿qué se ganó? Una bicicleta. Un televisor. Para el caballero y uno para el niño. Siéntese. Ahora, señora, mire, mire. Mire. Atención, mire, mire. Oh, wey, 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 wey. Marcelo Fox. ¿Qué se gana, señorita Punta Arenas? Un mini componente para ella y uno para el niño. Gracias por ese lado, gracias. Aquí tenemos una candidata reina. ¿Dónde está Camila? ¿Se llama? Tome, Camilita. Llévese ese regalo para usted y ojalá que salga reina, pues. La última reina del milenio. Este es el último programa del año 1999. Comenzamos por ahí por octubre del año 1983. Llevamos 17 años con Cachureos gracias al apoyo de ustedes. Si no fuera por el público, no seríamos nada. Le agradecemos sinceramente el apoyo que tanto la televisión como nuestras presentaciones personales nos entregan. Todo el cariño de la familia chilena, el amor que nos muestran. Y a veces hemos tratado de ayudar a algunas personas, a los niños enfermos de SIDA, a niños que a veces necesitan una manito. Un saludo especial para los niños de Make a Wish, que nos han elegido durante 6 años como el deseo número 1 que ellos quieren. No es un lindo honor ser elegido a veces para niños que tienen sus problemitas de existencia. Pero nos sentimos felices de poder darles un poquito de ánimo. Bueno, este otro año comenzamos con nuestros programas de verano. El próximo domingo tendremos un programa especial desde el estudio. Vamos a mostrar una sinopsis de lo que será enero y febrero. Estuvimos en Canadá, estuvimos en Estados Unidos. Y habrá nuevos personajes, nuevas personas aquí en el escenario. Porque el show es así, debe seguir. Pero siempre tendrán el mismo Cachureo. ¡Canta, Cachureo! ¡Feliz año 2000! ¡Canta! Con fuerza y pasión, tira para arriba, lucha
ella es lo peor. Hazle caso solo a tus padres, no ofendas a nadie y serás el mejor. Piensa que la vida es tan linda, no vale la pena echarla a perder. Cantar y alégrate y baila con buenas canciones, armonía y amistad. Cantar y alégrate y baila con buenas canciones, armonía y amistad. Canta cachures, canta cachures, con fuerza y pasión, con fuerza y pasión. Tira para arriba, lucha por tu vida con todo el corazón. Cachureos, con fuerza y pasión, con fuerza y pasión. Tira para arriba, lucha por tu vida con todo el corazón. Aléjate de las drogas, de las malas juntas, aquello es lo peor. Hazle caso solo a tus padres, no ofendas a nadie y serás el mejor. Piensa que la vida es tan linda, no vale la pena echarla a perder. Cantar y alégrate y baila con buenas canciones, armonía y amistad. Cantar y alégrate y baila con buenas canciones, armonía y amistad. Cantar y alégrate y baila con buenas canciones, armonía y amistad. Cantar y alégrate y baila con buenas canciones, armonía y amistad. ¡Hey, Guido, 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 Guido! ¡Feliz año 2000! Si Dios así lo quiere, nos vemos el próximo domingo con más Cachureo José.